Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la ida de los cuartos de final del torneo clausura Liga MX 2024, Pachuca se enfrentará al América. Los tuzos llegan a esta ronda por intermedio de dos partidos del play-in, donde perdió ante Pumas, pero tuvo una victoria en la última etapa ante Necaxa. Mientras las Águilas vienen de terminar como líder de la etapa regular, demostrando una vez más toda su jerarquía en momentos claves y ante rivales directos. Cabe recordar que hace poco se enfrentaron ambos clubes y el Pachuca fue el ganador de esa llave y clasificó a la gran final de la CONCACAF Liga de Campeones. Este juego está programado para el día miércoles 8 de mayo desde las 9 y 16 de la noche, hora de México. Teo Hernández sería el nuevo jugador del Bayern Múnich. El equipo bávaro tiene el sí del jugador para su fichaje este mismo verano y ahora negociará con el Milan, su actual club. Cabe resaltar que el jugador tenía varias ofertas, pero ha puesto por delante el proyecto del club alemán. Ojo que la llegada de Teo a la Allianz Arena supondría la salida de Alfonso Davies, quien no ha renovado contrato con los bávaros. El jugador canadiense tiene decidido fichar por el Real Madrid. Es por ello que el Bayern solo esperan que les llegue la primera llamada desde Madrid para empezar a negociar. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.